A mesa na que queríamos partillar diferentes experiencias achegándonos oído a sustentabilidade, en este caso, dende institucións culturais ou proxectos que se relacionan moito co territorio dende a creación artística. Para min é unha honra contar con Encarna Lao, a xerente da Rede Museística de Lugo, tamén con Carlos Quintáns, que nos vai a falar do proxecto 12 Miradas Riverside, e con Luis Martínez Campo, que é o responsable da área de escoita da Fundación Cerezales Antonino Ecinia en Cerezales do Condado, en León. Vamos comenzar con Encarna, a que tamén me costa moito resumir a súa trayectoria, e ademais por todos os anos que levamos traballado xuntas, para mí tamén é moi especial que este hoxe aquí. Ela é xerente da Rede Museística Provincial de Lugo dende o seu nacemento no 2000, contando con máis de 30 anos de experiencia na dirección de programas e xestións de museos dentro das liñas do Movimento Internacional para unha Nova Museoloxía, do MINOM. Formou parte do Comité Organizador da 20ª Conferencia Internacional MINOM e tamén integra a Comisión Asesora Externa para a Elaboración do novo grau en xestión cultural da USC, no que, como docente, desempeña a labor de tutora de prácticas de alumnas e alumnos na Rede Museística de Lugo. Ademais de ser formadora do curso da área de formación da Diputación de Lugo, ten sido docente e poñente en numerosos congresos, seminarios e cursos por todo o mundo, sendo docente, ademais, do título de especialista de aplicación perspectiva de xénero nas industrias culturais da Universidade Complutense de Madrid ou do curso de experto experta en xestión cultural da USC. É tamén experta en cooperación internacional en museos, xénero e arte, en accesibilidade de museos e museoloxía social, sempre traballando dende a rede museística. Foi comisaria de centos de proxectos expositivos. Sobre todo, para min, é un referente se falamos de museoloxía e accesibilidade, museoloxía e igualdade ou museoloxía e inclusión. Moitas gracias. Moitísimas gracias, gracias ao Consello, gracias, Presidenta, gracias por esta ida que decíamos de aire novo e que, además, permite que dúas seccións, pois hoxe tamén estemos colaborando dentro do que o Consello, que é ese proxecto colaborativo. Moitísimas gracias por escuitarnos. Veño a falar en nome de un proxecto, de un equipo humano que conforman 4 museos en Lugo, a Rede Museística Provincial, e tamén da súa comunidade. E decíamos que esta parte da mesa englobase con un título que dice Rachando modelos anacrónicos e cara a unha institución pois sustentable. Ben, a mí me gustaría insistir que hai moito futuro no pasado, partindo deso do termo anacrónico, vale? Creo que é moi importante decir, ás veces o sistema se encarga de traer o presente o peor do pasado. Pero se miramos hacia o pasado, podremos descubrir outras formas e outros modelos de xestión en aras ao valor da palabra. Eu, hoxe, aquí, en representación das miñas compañeras e compañeros, veño a falar de un modelo institucional, de un modelo de xestión que nace por iniciativa de un grupo de funcionarias e funcionarios. Porque administrar é ser eso, servidor e servidora pública. E digo en aras da responsabilidade, falábamos da sustentabilidade, falábamos do valeirado destas palabras e de apropiación do sistema por parte desas palabras con connotación social, pero a rede, cando nace, nace precisamente como un modelo de sustentabilidade e que xira en torno ás 4 dimensións. E é utilizando o sentido común, é dicir, o sentido común que ás veces é o menos común dos sentidos, non? Nace porque hai unha serie de espacios dos que nos vamos facendo cargo. No ano 1932 nace o Museo Provincial de Lugo. No ano 1985 a sección de etnografía do museo se traslada a San Paio de Narla, a un castelo. No ano 1969 a Diputación acordara crear un museo co Deixou da Man de Deus, que era un museo que nace por iniciativa dun mestre e de un grupo de alumnos, pero que hasta o ano 2003, que o Concello do Cervo nos cede o edificio de Diputación, ese museo estiva en mans do terceiro sector. E, por último, o museo que vai dar, digamos, abrir a porta a que se cree a rede museística. No ano 98, unha señora, doña María Paz Taboada de Zúñiga, dona a Diputación Provincial de Lugo e o seu pazo con unha serie de condicións, ¿no? Entre outras cosas, que ese pazo tiña que estar montado tal cual estaba ela cando vivía. No ano 2006,
En xuño se nos encarga a que en un mes e pico tiñamos que abrir aquel espacio como museo. Abrese o 13 de xuño de 2006. Obviamente, en ese mismo momento, as compañeras e compañeros nos reunimos e decimos isto, a única forma de, e digo, volvo a falar, de a figura do o valor da palabra e o valor do concepto nun centro de coñecemento onde estamos e centros que albergamos fontes primarias de coñecemento, é que se queres ser museo, o que está claro que tens que ser unha entidade sin fins de lucro, o servicio da sociedade que investigue, que conserva, que difunde, que educa. Si non, non eres un museo. Obviamente, ningún destos museos que estaban na provincia, como pasa con moitos esos outros espacios ao día de hoxe, que se lles chama museos, pero que non o son, posto que non se dan as funcións que ali se teñen que dar. Nos plantexamos a Diputación, mandamos un escrito ás compañeiras e compañeiros, propoñendo a creación dunha rede. Decíamos que cos cartos que ese orzamento que tiña, o pouco orzamento que tiña o Museo Provincial de Lugo, pois os servicios científicos do Museo Provincial de Lugo podíanse prestar para os museos pequechiños. Con eso, unha das catro dimensións da sustentabilidade estaba resolta, que era a sustentabilidade económica. Era xestionar os recursos dunha forma pois moito máis lóxica, non? Tamén a cuestión do territorio. Estaríamos moito máis preto do territorio e tamén sería moito máis doado traballar coa comunidade. Unha vez nace a rede, e xa antes, porque se nos vamos a 1999, é a data na que nos facemos cargo primeiro da xestión do Museo Provincial de Lugo e San Paio de Narra, e posteriormente destos outros dos museos, o noso modelo de xestión basouse sempre na escuita activa. É dicir, e que pasa co mundo das artistas e dos artistas? Non, no 1999, para poder formar parte dun proxecto artístico no Museo Provincial de Lugo, tiñas que estar morto ou vir da man dunha entidade financiera. É dicir, non había posibilidad de as artistas vivos non podían expoñer. Solamente eran eses dous camiños. O cal, unha das primeiras líneas estratégicas dentro da escuita, agora de facer unha diagnosis como institución, en que fallamos? Falar cas artistas e cos artistas. Lóxicamente, aquí é onde quero insistir na necesidade. Dende ese mismo momento, a vida do artista e da artista vai a formar parte sempre do modelo de xestión da rede museística. En aras tamén ao que é a autoridade compartida, que é o modelo de xestión, de xestionar con e non xestionar para. Foi un pouco os erros, os cometo eu como responsable, pero os acertos son acertos compartidos. Lóxicamente, dentro dese autodiagnosis de que un museo ao servicio da sociedade, e volvemos a que supón estar ao servicio da sociedade, pois implica, falábamos da inclusión, da accesibilidade, falábamos de coñecemento. E nosotros, como museos, como accede as persoas aos coñecementos? Atopámonos cas catro grandes desigualdades: a de xénero, a de discapacidade, a de etnia e a de clase. Non vou a decir que é unha provincia eminentemente rural, con un 272% de envellecemento, e, lóxicamente, os museos estábamos de costas á nosa sociedade. O concepto de igualdade, o concepto de inclusión, traballar as barreiras de comunicación, nese momento, estamos a falar do ano 99, era realmente curioso que lle digas a unha persoa con discapacidade en que fallamos, vamos a facer a diagnosis xuntas e xuntas, hoxe, no 2021, é normal, prácticamente un museo ou calquera institución pública que non seña inclusiva ou calquera servicio será moi criticado. Naquel momento non, e máxime, incluso había tamén as típicas dificultades que, en aras ás dificultades, se nos replanteamos os problemas como institucións, non? A dimensión política. A dimensión política vai influir tamén no tipo de proxectos que plantexamos, non? Os proxectos, unha institución ten que ter un proxecto de continuidade. Se non hai un plan estratégico detrás, dificilmente. E se en aras a que vas cambiando pouco a pouco, pois, que pasaba? Por exemplo, por que o Museo de Lugo non podía ser inclusivo ou accesible? Pois, por exemplo, a rampa, unha rampa que xa podedes ver, que está xa petre en un momento dado, como Concello era dunha cor e a Diputación de outra, pois non se ponían de acordo. E entón, ao final, gracias a esa forma de traballar tecendo redes, en colaboración con todas e con todos, pois se puxo primeiro unha rampa de madeira de 14 metros e anos despois xa foi como unha. Antes falaba Ruth do activismo, o sea, e o de posicionarte. Tamén como persoas que traballamos nunha institución pública debemos posicionarnos. Debemos posicionarnos porque o círculo de influencia do que nos podamos aportar e facer
e tamén aprender o medo e aprender tamén a xestionar dende o erro e dende a equivocación. É maravilloso. Parece que a palabra éxito do neoliberalismo e a... No. Eu creo que hai que saber que das dificultades se sacan oportunidades e ese é o modelo de... Bueno, isto é un proceso, non? É un proceso que de algún xeito, vos poderíamos... Estábamos a falar do que é a museoloxía social. É dicir, parto da base de que o museo é social, non é museo. Vale? E tamén parto da base de que o museo podría axudar, igual que está a facer agora mesmo en montos de iniciativas que se están facendo dentro do Consello de Cultura, para que a xente entenda a cultura como cultivo e tamén como sabiduría, como sabiduría e como profundidade, para entender que nos sería moito máis doado haber sido capaces ou ser capaces de acadar os objetivos dos ODS se entendéramos e, ademais, o traducíramos a linguaxe que a xente o pudera entender. ¿No? Pues, por exemplo, nosotros, si tú alguén enseñas unha sella de agua, pues, agua pues, posiblemente pudera ser moito máis doado que esa sella a xente entendería a crisis da agua, as pezas dos museos como fontes de coñecemento. Bueno. Son 22 anos, fixen a presentación en castelán, porque, como me comentaban, de accións intramuros, reaccións extramuros. E non asustarse ao que é o efecto mariposa, que as pequenas cousas pasan, son 22 anos e, ás veces, e en este momento de pandemia, onde nos temos que replantexar todo, porque replantexar non é neste momento, todos os días do ano, hai que, o círculo virtuoso consiste en eso, precisamente, en estar aprendendo continuamente, en estar nutrindonos, en estar escuitando e en estar marcando follas de rutas para ser capaces de accións e reacción. Hai que ser capaces de trasladar o marco teórico á práctica, vale? E hai que ser capaces tamén de medir, e hai que ser capaces de aprender a traballar en comunidade, e hai que ser capaces, as institucións teñen que saber ser capaces de dar resposta ás necesidades que van xurdindo e a evolución que vai xurdindo ao longo da historia. Por iso digo que hai moito futuro na historia, ou sea, moito futuro no pasado. Nosotros somos así porque no ano 1932 un grupo de intelectuais lucenses decide que o Museo Provincial de Lugo nazca e o fago con carácter eminentemente educativo, e a educación é transversal, e a educación é liberdade, e o Museo Social o que aboga é pola educación, porque iso que vai a convertirnos en persoas libres, donde o espírito creativo, donde a creatividade, donde todo iso está... Por qué? A poñer as persoas no centro. Iso é o que é o Museo Social. O que pon as persoas no centro. Si pos as persoas no centro, vas a ser capaz de traballar outro concepto, alteridade, porque a empatía é unha das palabras que tamén está sendo secuestrada polo sistema. Presupoñemos que somos empáticos e que somos capaces de poñernos na pel do outro, que estamos facendo mirándonos no noso espello. Alteridade, poñerte na pel real e coñecer e saber o que esa persoa está a facer. Ben, na mesa me decía o dos modelos de a ser capaces de cambiar os muros, ¿no? De ver o patrimonio humanizado, de a sustentabilidade. Entenderemos que solamente se pode... A alarma real é darnos conta que todo o que está acontecendo é por non poñer as persoas no centro. Cando pos as persoas no centro, pos o territorio, pos o patrimonio, pos a comunidade. Conservas todo tipo de patrimonios, porque esas mismas persoas se encargan de facer o cuidado do seu, porque o valoran, porque o coñecen. Por iso a importancia de facer e de traballar desde pequeniñas e desde pequeniños. E tamén revisar o saber profano, recuperar as miradas alleas, facer ese traballo de investigación, facer todo o que se está facendo tanto desde aquí, desde o Consello, como tamén nosotros como rede museística. Falábamos que estábamos en 15 anos e, bueno, o que pretendíamos era renovar a museoloxía tradicional e incorporar os plantexamentos da nova museoloxía, da museoloxía social e da altermuseoloxía. Oi, que fixen. Espérate. Ben, non sei, se creo que me... Bueno, decía que hai moito futuro no pasado. Estos son os proxectos nos que estamos a traballar agora mesmo. Podría decir que ao longo destos 22 anos son milleiras as exposicións, as publicacións, o traballo de investigación, os premios de investigación, o tender e o tecer redes, o sea, esa rede que nace sendo 4 museos, pois ligando e sumándose e estar coa academia, coas universidades, tanto as universidades galegas como fora de aquí,
É dicir, todo o que ten que ver, veredes, esta é unha plataforma educativa, chamase Comunidade de RMPL, e precisamente en aras a ese traballo comunitario, non? 22 anos donde hai centos de proxectos, pero ahora, durante a pandemia, en que nos centramos? Centrámonos en propostas multicable. Bueno, a mí me gustaría decir que o que se pode soñar se pode facer e pode sonar un tipo frase, pero podemos decir que as primeiras xornadas de as redes sociales como xeneradoras de cambio de que fixemos nós non tiñamos nin ordenador nin internet. O primeiro curso que se fixo de realidade aumentada, é dicir, fai moitos anos, é dicir, é ser capaz de ver porque queremos estar onde estén as persoas. Ben, que é unha programación multicable? A programación multicable é que nun momento dado vas a apostar polo patrimonio que tens no propio museo e que podan facerse actividades no propio museo, pero tamén que se podan facer online. Pero o multicable o que te permite é que habrá actividades que fagas online e que podan ser enriquecidas co plantexamento presencial como complemento, e tamén temos outra proposta, que é o Museo Viaxeiro. Temos unha serie de as antiguas maletas didácticas, pero con unha connotación pois xa moito máis tecnolóxica, adaptando e en función dos orzamentos que podes ver. Por exemplo, os proxectos agora mesmo, a memoria sonora LGTBI fixose unha memoria, fixose a... Bueno, pois recuperouse con un grupo de investigación, con un grupo de investigación Indaga, e cos colectivos lucenses, pois... toda a memoria da nosa provincia de historias e está todas esas historias topografiadas. Memoria Mar a Mar, Mariñas Marosas e Maruchainas é un proxecto de punto de vista tamén activista. É dicir, cambiamos o artigo porque tratábamos de tamén de ser reivindicativas. Aquí hai unha serie de... O proxecto ten 5 exposicións, vale? Pero unha delas é moi, para min é moi importante porque son mulleres que representan aos 16 concellos da Mariña, pero que foron escollidas. Son mulleres que teñen algo polo que de alguma maneira foron escollidas, pero son mulleres invisibles, non é ni la cronista oficial, ni... Non. Entón, son mulleres, pues, unha muller do Cadramón que ten 103 anos, a súa cara e as súas mans. Amar a Mar tamén é un proxecto de rescate da memoria, o sea, son proxectos de rescate de memoria. Friol Lembra é tamén un proxecto onde estamos moi centrados en todo o que ten que ver co caldea e co muller rural. Entón, aquí se trataban é o contexto do Museo de Friol e aí rescatamos historias de mulleres, fixos unha app en colaboración tamén con a Universidade Carlos III e outro grupo de investigación. E entón, cando os turistas chegan a Friol, pois, bueno, logo de tal, vai saltando pois, a primeira telefonista, o sea, as historias que a comunidade escolleu e escolle, e son proxectos, outra cousa que me gustaría aproveitar, é dicir, como institución defendo a continuidade de proxectos, antes o dixen, vale? O non, estou en contra da eventoloxía e creo que unha da clave de conseguir un impacto social é que os proxectos teñan unha duración, no, porque senón se quedan en iniciativas hai milleiras, pero unha iniciativa tras outra, coordinada e coordenada, pois pode ser importante, non? Bueno, temos, por exemplo, Vencellos de Memoria, Recuperar onde vivimos, no, ten moito que ver tamén que a arquitectura nos gustaba de algún xeito, bueno, pues, que visualmente se deran conta das cousas tan bestiais que se están facendo arquitectónicamente en determinadas zonas. Entón, pedimos a xente que recupere imaxes de como era o seu pueblo e como está sendo. E entón, que visualmente se están dando conta. E aparte, cada un dos que nos manda, pues bueno, lle damos de agasallo unha publicación tamén de postais de unha colección. Culturas en Diálogo é un programa. Nosotros, dentro da Museoloxía Social, antes falábamos das 4 líneas, ¿no? O tema de migración, bueno, pues son xa tamén 22 anos con proxectos, que, bueno, moitos deles tamén coa colaboración tamén do Consello. En este caso, hai un proxecto que se chama 113 máis, que son as nacionalidades das persoas que están censadas en Lugo, chamase máis porque o día que miramos o censo había 113, pero o día seguinte xa había máis. E entón é un proxecto que durante a pandemia se fixo para cuidar as persoas sin papéis. Coa excusa, no momento que xa empezamos a movernos, pois empezamos a traballar os retratos e os recordos. Entón é un proxecto artístico dunha artista cubana que está facendo eso e son as pegadas na pel. Bueno, despois, en este proxecto de investigación, conservación, difusión e educación de novas narrativas, estamos rescatando
pues aqueles proxectos artísticos que se fixeron ao longo destes 22 anos. Entón, de que maneira se rescatan? Bueno, pois tamén a través de obradoiros, a través de unhas xornadas. A ver, pois ocupouse un psiquiátrico, o psiquiátrico de Castro, con 200 proxectos artísticos. O sea, houve, pasaron moitas cousas, non? Para intentar cambiar e para tamén traballar o tema do estigma da saúde mental, un tema que nos parece moi acaído tamén para tratar hoxe e para pensar e repensar sobre a necesidade de o que a cultura nos pode axudar en estes momentos de tanto esgotamento pandémico. Bueno, temos tamén, estamos levando a cabo un proxecto con Ekane Aramburu, que, directora, bueno, que foi directora do Museo de Svalbard, de investigación, conservación, difusión e educación, alternativas políticas independentes nas artes visuais en Galicia. Ela fixou a súa publicación e non aparecía Galicia, co cal creamos un grupo de traballo que se están reunindo e, bueno, e se está aí, se queredes aportar cousas, pois aínda todavía seguimos aí no proceso. Despois, ben, bueno, aquí hai este, estamos tamén ca memoria das mulleres con discapacidade, vestes que unha muller acaba de ganar dúas medallas, pero ten unha discapacidade, pero carón, o importante ese día era o fichaxe de non sei que. Bueno, pois todo isto tamén é un pouco rescatar as historias destas guerreiras e destas luitadoras que forman parte da ida nosa vida, non? Viaxe no tempo é un proxecto en colaboración co Concello de Ribadeo e co Concello de Barreiros, que tamén agora estamos movendo por distintos concellos, e en este momento temos con 4 artistas este proxecto que, bueno, recolectoras o que, igual que se fixo con Mar, cas mulleres do mar, neste caso, Ana Gesto, María Gar, Isabel Seidel e Andrea Torres, están entran en contacto en determinadas zonas da provincia, creanse unhas xornadas de creación colaborativa da man das mulleres artistas. Bueno, entonces se trata de traballar sobre todo dende a base do ecofeminismo, porque de todo o que se vos estou a falar son de museos que cuidan, dos museos do afecto, dos museos da raíz, dos museos que cuidan e que cuidan todos os detalles. Antes o comentaba con Ruth, se eu vos digo que para aparecen 30 colmeas, bueno, 30 enxanios que se colan no teito de un museo que ten un orzamento mínimo, o máis doado, dende a mentalidade da non sustentabilidade, sería fumigar, digo, esta barbaridade. Bueno, pois levantouse o tellado para rescatar as abellas. É dicir, museos que poñen a vida no centro. Si pois, son museos que sirven para a vida. Bueno, pois aquí, este é un proxecto que vai a ser presentado, estámolo enseñando aquí en primicia, será presentado o próximo día 27 pola vicepresidenta da Deputación, que se vai a facer na provincia, igual que tamén outro proxecto tamén do mesmo perfil. Son proxectos tamén que non é un elemento puntual, senón é obradoiros, bueno, moita continuidade, que da Ulloa para Ulloa, Ulladas Femininas sobre o territorio e as súas xentes. E xa por último, e para rematar, vamos poñer un vídeo que, bueno, nos apetece, é dicir, ese museo que traballa todas as disciplinas, que ten as rutas literarias, que traballa a poesía, agora mesmo, me parece que está vendo agora mesmo danza, música, literatura, arte como un todo. Porque iso é o que é cuidar as persoas. Iso é, e esos espacios de lecer, pero os espacios de crecemento persoal. O sistema educativo fai que os nenos se miren a nunca. Non nos museos reivindicamos que a xente se mire aos ollos e que ensinar dende pequeniñas e pequeniños a que se miren aos ollos. O museo é un medio de comunicación con credibilidade, que ten un relato, que é o proxecto museolóxico dos museos. Un relato que deixou fora a moita xente. Un relato de poder hegemónico. Un relato que o neoliberalismo, o capitalismo e o heteropatriarcado non permite que a realidade, no caso, e estou falando todo o rato en galego, a presentación está en castelán e está en acceso, porque creo que hai que reivindicar precisamente isto, a raíz e a cultura como un todo. E falando de códigos e de comunicación, e comunicación con credibilidade, o social moitas veces non vende. E como digo vende, eu digo ben. E antes o comentaba, estamos a falar de museos que apostan porque as persoas temos valores. Son os museos dos valores, non prezo. Vale? Entón, ás veces é moi difícil
comunicar o que está pasando. Y necesitamos captar a Xentenova, necesitamos captar, captar un camellorcito, captar para que se den cuenta que aquí, a través de la cultura, serán más libres. Por eso estamos trabajando nunha webserie que forma parte de un programa educativo. Bueno, aquí tedes tamén, está tamén a programación de actividades escolares que temos e as extraescolares que, bueno, pero vamos a enseñar este vídeo e porque isto é un eu que pode ser un ti, un nos, un nosotras e que tecemos en rede. Como antes tamén decía Ruth, ¿no? Os proxectos colaborativos. A Liña Rede Museística é un proxecto ilusionante no que ao longo da provincia de Lugo se pode facer que os museos sexan motores de cambio e que estén aí ao servicio da sociedade, pero de todos os sectores, de todas as persoas que conforman a sociedade. Asegurar que se fixeron máis de 1.200 exposicións na rede museística, o cal é un fito, é dicir, non hai ninguna institución que en Galicia poda presumir de en 15 anos ter realizado máis de 1.200 exposicións. E ainda non acabei de contabilizarlas. Experiencia tola, realmente tola, por eso se chamou Entolearte, que foi unha intervención no antigo sanatorio psiquiátrico xa daquel abandonado de Castro Reveres de Lea. Entolearte. Máis de 75 proxectos. Detrás de cada proxecto un montón de artistas de todo tipo de disciplinas enredados na rede museística van a convertirse en rehabilitadores no punto de vista sanador. Sanador, este é un proxecto que dos que tengan rede deses que formarán parte xa da historia para sempre. Quixemos pechar círculo, quixemos que o momento en que este psiquiátrico que tiña que haber estado pechado moitos anos antes se pecha, facer unha homenaxe utilizando a creatividade e o mundo dos artistas para vir aquí e encher de máxia, de luz e de creatividade estes espacios que durante tantos anos foron ocupados por persoas que sufriron moito. E a Rede Somos un espacio socioafectivo. Queríamos, de alguna forma, a través destes proxectos, reivindicar a eliminación dos estigmas que hai detrás das enfermedades mentais. Foi, para min como xestora, tal vez, deses proxectos, dendo punto de vista persoal e profesional, máis importantes da miña vida. Preguntéis se podía asistir ás jornadas pedagógicas. Dixeronme que sí, pero claro, dixenlles teño un problema añadido. Eu non vexo e non vivo en Lugo. A partir de aí, eu creo que ainda me dixeron un sí máis fuerte. Entonces, que non había ningún problema, que me iba a buscar a estación de autobuses, que viñese, que, bueno, entonces eu animeime e vin ás jornadas pedagógicas. Eu sei que me iban buscar a estación de autobuses, que me iban levar pola noite, os días que estaba aquí unha persona á miña disposición para todo, para a hora do café, para se quería ir ao baño, para se quería necesitar... O sea, estaba á miña disposición esos 4 días unha traballadora do museo. Vin a calidad humana de algunhas personas de aquí, en particular a xerente, Encarna Lago,
que a partir de ahí me invitó pues, a todo canto había, se hacía en el museo, y yo pues vine a todo también, por supuesto. Pois... Ainda casi me emociona ahora, ¿sabes? Aí simplemente eso, que apostamos por museos que aposten pola vida en máis tempos de pandemia, pola vida, polo afecto, polos cuidados e pola liberdade. Ninguna tragedia como a que nos estamos vivindo nos pode apartar da liberdade. Acabamos de ver como en días pasados esas manifestacións en contra dos ODS se enchueca. Non podemos permitilo. Máis que nunca o activismo, máis que nunca a implicación e máis que nunca a cultura e os museos como ferramenta de transformación social. Gracias. Moitas gracias, Encarna. Vamos a dar paso a Carlos Quintáns. Él naceu en Senanden, a Coruña, arquitecto pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, onde actualmente exerce tamén de profesor. Como divulgador, destaca o seu traballo ao fronte da revista Tectónica, ademais de ser autor de varias publicacións especializadas. En 2016 foi galardoado co León de Ouro da Bienal de Venecia pola Mostra Internacional de Arquitectura, pola súa labor como comisario xunto a Iñaki Carnicero do Pabellón Español. É o director artístico de 12 Miradas, un programa de acción no que a creación contemporánea é a principal protagonista. Baixo a súa dirección e a coordinación do Laboratorio Creativo Vilaseco, o proxecto promove e participa nunha serie de experiencias que favorecen o intercambio de ideas, ideas en forma de charlas, obradoiros, bolsas de investigación. No marco de 12 Miradas, Riverside, no corazón da Ribeira Sacra, na Galicia máis rural e máxica, mediante a convocatoria de obradoiros e bolsas de creación, o territorio convértese tamén en protagonista nun programa que trata de vencellar a aposta polos novos valores creativos e o desenvolvemento social e económico no eido rural
traballando na procura de novas oportunidades. Moitas gracias por estar. Moitas gracias, Paula, pola invitación. Moitas gracias ao Consello. A verdad que é un placer, despois de moitos anos de estar aquí no Consello, participando, colaborando, pues, estar de novo aquí, sobre todo neste momento así de volta á vida casi normal, ¿no? Casi, yo creo que, si me permitís, voy a hablar en castellano para que podamos luego tener una conversación más fluida. Yo casi después de lo que ha dicho Paula, casi lo dejaba y empezábamos a hablar después, dentro de un ratito, empezamos a hablar de cosas, de preguntas y de cosas que podéis llegar a comentar, ¿no? Quería contaros, ¿no? Es decir, mi visión de lo que es, de lo que yo espero que todos debemos hacer es una responsabilidad individual, porque de alguna forma, salvo excepciones como las que cuenta Encarna, realmente la administración, lo colectivo, se hace desde la complicidad, ¿no? Desde el conocimiento de lo próximo para que sea eficaz, ¿no? Tenemos demasiados ejemplos, tenemos demasiados recursos que no acaban de funcionar. Todo lo que os voy a contar está hecho desde personas, ¿no? Está hecho desde un colectivo que se ha dejado implicar a través de la parte irresponsable de dos personas. 12 Miradas nace hace 6 años y medio, en enero-febrero del 2015. Nace a través de la generosidad de una persona que es la que dirige la Fundación, la Galería Vilaseco, la que dirige toda esa estructura que se ha tejido desde la propia galería, ¿no? Fundamentalmente el laboratorio creativo, que es el que aglutina una parte de las acciones que se realizan dentro de la galería. En ese acto de generosidad, Miriam, que es quien dirige y quien dirigía en aquel momento la galería, decide plantearme inicialmente cómo podemos usar parte de esa galería para expandir lo que era en aquel momento acciones habituales dentro de una galería que tiene un formato muy, muy determinado. A partir de esas primeras conversaciones en las cuales entiendo que estoy participando dentro de un proceso en el que de alguna forma mi profesión no es fácil que participe y que de alguna forma piensan que esa visión que nosotros podemos tener desde nuestra disciplina, que es una visión muy abierta en la que no se sabe muy bien dónde están los límites, en que continuamente pensamos que podemos trabajar con la materia no solo para albergar espacios donde se viva, sino también de espacios de disfrute o otro tipo de elementos que de alguna forma no son únicamente los convencionales que están dentro de nuestra disciplina, ¿no? Esa visión transversal y esa visión ampliada que creo que podemos tener, entiendo que es lo que ha podido ayudar a que iniciemos esta aventura en la que inicialmente colaboramos fundamentalmente personas para usar parte de la galería y realizar un marco en el que se desarrollan unas exposiciones y unas conferencias. El marco, que es lo que estoy acostumbrado a realizar, ¿no? Es a definir unas normas que de alguna forma estimulen un juego con el cual se puedan abordar procedimientos que no son habituales para la persona o las personas que lo están realizando, ¿no? En ese año 2015 se realizan estas 5 piezas que son, pues, bueno, no 5, son 6 amigos que de alguna forma participan en mostrar
no su obra, sino aquello que para ellos es importante, a través de la selección de 12 imágenes que no pueden ser de su obra y que de alguna forma deben explicar su obra. Con eso se realiza una exposición y se monta una conferencia. Desde nuestra irresponsabilidad, con la cual iniciamos todo esto, nos damos cuenta que aquello funcionó muy rápidamente. Es decir, no, la sorpresa fue ver que en una ciudad en la que las actividades culturales y máxime las conferencias no eran una situación normal, pues conseguíamos llenar la sala continuamente y conseguíamos generar problemas de acceso. Y lo hacíamos únicamente desde la complicidad de las personas. Eso se hace durante el año 2015 esta es la última que se realiza, pero que se prorroga en el tiempo, que es del 2016, y hay un momento de cambio. Estábamos en ese momento en conversaciones para ver en qué situación podíamos dejar de aportar no solo nuestro trabajo, sino también nuestro dinero. Es decir, estábamos trabajando únicamente con nuestro dinero, ¿no? Algo que para mí es habitual, porque siempre he pensado que esas acciones las tenemos que realizar. Tenemos esa obligación, ¿no? Las he realizado fundamentalmente a través de labores editoriales. Ya llevo dos editoriales. Siempre pienso que los tiempos tienen que ser muy largos. La primera editorial ha durado 20 años. La segunda he pensado que también tenía que durar por lo menos 20 años. Solo llevamos 4, o sea que me quedan por lo menos 16 años de duración de la editorial. Cada una de ellas tiene unos formatos también y unos marcos muy, muy definidos. Y cuando planteamos iniciar 12 miradas, lo planteamos para realizarlo por lo menos durante 12 años. Eran 12 acciones, cada una durante un mes, y pensando que esas 12 imágenes que íbamos a realizar, que iban a servir de excusa para poder generar una conversación, una charla, deberían ser también 12 años los que debería durar el ciclo de 12 miradas. Hay un cambio que en mayo del 2016, que como decía Paula, ocurre una situación extraordinaria, quien nos ayuda económicamente durante los últimos años, que es Estrella Galicia, pues viene conmigo ayudándome a organizar algunas acciones dentro de la exposición que tenía que realizar en el pabellón de España de la Bienal de Venecia, y están allí en el momento que me conceden el León de Oro. A los pocos meses, Estrella Galicia está colaborando ya con nosotros, y creo que es la única buena cosa que he conseguido con ese premio, ¿no? Es decir, la posibilidad de realizar a partir de ese momento otras acciones que ni tan siquiera habíamos pensado. El año 2016 y comienzo del 2017 ya estamos trabajando de forma continuada todos los meses, pero ya realizamos, desde que tenemos esa colaboración, empezamos a realizar talleres. Los talleres que realizamos el primer año ya son 4 talleres, es decir, de esos 12 meses hay 4 que tienen talleres, y esos talleres, que se van a repetir también a lo largo del tiempo, se desarrollan en un lugar específico, se desarrollan en la Ribeira Sacra. Por tanto, nosotros pasamos a plantear nuestras acciones en dos lugares muy, muy distintos: un ámbito urbano, que es el de Coruña, y un ámbito rural, en el que también está, de alguna forma, el espíritu de la galería, y también el de la empresa que nos ayuda. Ellos tienen una bodega, la más antigua de la Ribeira Sacra. Y, por tanto, nosotros podíamos, dentro de ese espacio, imaginarnos cómo la cultura no solo iba a completar nuestra formación y de la de todas aquellas personas que iba a estar con nosotros, y nos iba a permitir esa fricción que estábamos buscando en todos los momentos de contacto entre disciplinas.
El único límite que poníamos en aquel momento, y posiblemente estamos mirando cómo romperlo, es que todas las disciplinas que podían aparecer deberían de tener un contenido visual. Nos parecía mucho más fácil trabajar con ese contenido visual, a pesar de que hemos tenido también aportaciones de gente que se dedica a la música, pero que de alguna forma aporta ese contenido visual. Y esas acciones que se traducían en talleres y que estaban realizados en la Ribera Sacra venían de entender, como entendemos nosotros, el territorio, desde como alguien que lo mira a través de los ojos de un geógrafo. Esto es la sección del Valle de Patrick Guedes, que era biólogo y geógrafo, y él analizaba esa sección del Valle a través de los distintos trabajos que se podían realizar antes de que llegase la energía y transformase por completo los lugares adecuados en las cosas que se podían llegar a traducir, a realizar en cada uno de esos territorios. Esta es una sección del Valle que se realiza inicialmente cerca de Edimburgo y que altera de forma notable según el lugar en el cual se vaya a desarrollar. Y nosotros nos encontramos con estas secciones en la Ribeira Sacra, unas secciones en las que las laderas, en las que está adecuadamente expuesto al sol, es el lugar de cultivo, y el otro lugar es desde el que se extrae material, piedra o lo que sea, o simplemente crecen los árboles para completar el ciclo y debajo el recorrido del agua. Nosotros estamos pensando que llegamos a la Ribeira Sacra, en concreto a un lugar que es este, en donde está la bodega, y a unos espacios que nosotros podemos llegar a abordar, en los que todavía estamos a tiempo de que, a través de la conexión con la cultura, con lo mejor que podamos llevar a este lugar, podemos transformar este territorio que todavía está en buen estado, asentar la población, y una población extraordinariamente rica y culta que puede llegar aquí. Con eso hacemos esos talleres que son de distintos ámbitos, desde la cerámica, colaborando con Ocastro Sargadelos, que vienen del mundo de la arquitectura, realizando acciones muy, muy pequeñas en los terrenos en los que está la bodega, a través del mundo del diseño, sobre todo el diseño participativo, en el que se llegan a construir piezas simplemente con los elementos que se encuentran en el territorio, y que enseñamos una forma en la cual esto puede realizarse y compartirse, o desde el mundo de la fotografía o del cine, que también nos acerca una mirada que también ya estaba atenta a cómo se estaba cambiando el tejido productivo, porque le explicábamos a Estrella Galicia que ellos ya estaban cambiando ese espacio productivo, porque estaban incorporando especies que tenían una mayor superficie, porque permitían que de alguna forma se generase unos ciclos que eran muy, muy interesantes desde el punto de vista económico y desde el asentamiento de la población. Todo esto, además, venía acompañado y se ha quedado parado a través de unas ayudas a la investigación. Las primeras ayudas a la investigación venían desde distintas disciplinas, ¿no? Se apoyaba y se realizaron acciones vinculadas al mundo de la cerámica, de la arquitectura y de ese límite complejo entre las distintas disciplinas vinculadas al mundo del arte, ¿no? A la pintura, a la escultura. Con esas acciones las hemos parado. De hecho, la última acción que hemos tenido ha sido en marzo, febrero o marzo del año 2019, con Javier Peña, el director de Concéntrico, que me imagino que conocéis, que se realiza en Logroño y también en Madrid. Javier, al igual que otras personas que estaban de alguna forma pendientes de que pudiesen participar dentro de 12 miradas, inauguraban de alguna forma la selección de,
de un grupo de maravillosos locos, ¿no? De personas que tienen una energía brutal y son capaces de inventarse un mundo a través de unos procedimientos como muy claros y de una irresponsabilidad personal, ¿no? Son capaces de generar bienales muy importantes, acciones en los espacios urbanos muy significativas. Estamos hablando de gente maravillosa que de alguna forma nos estamos olvidando de que están detrás de grandes proyectos, ¿no? Ahora estamos recuperando de nuevo las acciones en el año 2021 y ahora en muy poquito tenemos un taller de nuevo de Irene Koppelman con la colaboración del MUB, del Museo Virtual de la Fundación María José Jove. Esto vuelve a iniciar nuestras actividades porque nosotros siempre hemos pensado que nosotros necesitamos del contacto con las personas. Ahí es donde nos ha funcionado siempre nuestro trabajo. Y la verdad creemos que hemos tenido mucha suerte porque no es una situación normal que las acciones que planteemos tengan una respuesta tan importante. Todo esto, al final, es la construcción de la voluntad, de la ilusión de unas personas que todos nosotros nos vamos al final completando, ¿no? Es decir, yo siempre tengo la sensación de que yo voy formando mi atlas particular, mi atlas, como hacía Abby Warburg, ¿no? Uniendo distintas piezas, no fotografías, para elaborar un discurso, sino acciones mucho más grandes, posiblemente, para acabar elaborando algo que soy yo y que de alguna forma hay que entenderlo colectivamente, y lo mismo sé que también lo piensa Miriam y también todo el colectivo que nos ha ayudado a que todo esto salga adelante. Esas acciones, pues hay ocasiones en las cuales las podemos hacer de forma muy, muy, muy fácil. Es decir, tenemos webs, tenemos a nivel particular, tenemos muchas cosas que se pueden compartir muy fácilmente. Otras son muchísimo más complejas y necesitamos ayudas, ¿no? Yo estoy exactamente con la misma línea de pensamiento de Encarna. Creemos que las cosas tienen que nacer no para durar un tiempo muy corto, sino para demostrar lo que pueden ser en tiempos muy largos. Nunca supe hacer cosas en tiempos cortos. Pienso que todo tiene que madurar, hay que demostrar que eres capaz de hacer cosas y parece que todo es más fácil. En este momento, cuando planteamos colaboraciones con las personas, no con las entidades que nos pueden aportar el dinero, pues con las personas parece mucho más fácil porque, lógicamente, son capaces de reconocer todo lo que hemos hecho hasta ahora y son capaces de entender que hay una lógica dentro de todo lo que hemos realizado y, aunque hayamos tenido fallos, pues se pueden entender desde, lógicamente, desde esa situación amateur en la que nosotros nos podemos encontrar. Hasta aquí es hasta donde quería contaros para que después podáis preguntar, porque posiblemente esto sea una presentación de las cosas que realizamos, pues porque no estáis dentro de… Bueno, aunque alguna vez hayáis acudido a alguna de las acciones que realizamos, pues lógicamente es necesario explicar a algunas cosas, pero posiblemente… Creo que debemos luego hablar y que preguntéis sobre cualquier cosa que os pueda parecer importante, ¿no? Pues vamos a dar paso a la última de las intervenciones, a Luis Martínez Campo. Él es músico, artista y educador. Produce, realiza y colabora en proyectos artísticos y educativos desde lo sonoro, desde una visión expandida y transdisciplinar, cobrando especial importancia a los procesos creativos colaborativos. Es responsable del área de escucha y sonido de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia en Cerezales del Condado, en León.
una institución de carácter privado orientada al desarrollo del territorio y a la transferencia del conocimiento a la sociedad mediante dos vías de acción, la producción cultural y la etnoeducación. Estas vías de acción se articulan alrededor del arte, en sus registros del presente, la música, el medio ambiente, la sociología y la economía, entre otras disciplinas transversales. La política institucional de la Fundación recoge como argumento clave de su desarrollo la atención a la cultura abierta y a la producción y distribución de conocimiento en favor de la ciudadanía. Como agencia de desarrollo del territorio, atiende a una función impulsora y relacionante entre proyectos y agentes locales, regionales, nacionales y transnacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Luis. Pues muchas gracias, Paula, por esta invitación y al Consejo de Cultura Galega y por ponerme una mesa con invitados de este calado, que seguro que tendremos un debate interesante, una conversación interesante después. Bueno, antes, hablando con Encarna, me he acordado porque al ver esta diapositiva inicial, ¿no? Cuando hice la presentación, me pasaba un poco lo que te di, ¿no? Que siempre vas a los sitios y no sabes qué contar. O sea, no que no sepas qué contar, sino que a veces te da la impresión de que cuentas siempre lo mismo. Entonces, dije, voy a intentar contar otra cosa, o por lo menos contarlo de otra manera. No porque no sea interesante lo que he contado otras veces, sino por el momento actual, ¿no? Porque, bueno, porque las cosas van cambiando. Entonces, bueno, quería lanzar esta pregunta también en el contexto de las jornadas. ¿Cómo puede un proceso educativo influir en una institución cultural? Y luego, esto, el título me vine arriba y luego ya puse entre paréntesis, aunque sea sin querer. Porque os voy a hablar de un proceso educativo del que formé parte y que, a mi juicio, influyó en lo que es hoy esta institución cultural en la que trabajo. Pero antes me gustaría poneros un poco en contexto, o poner un poco algunas pinceladas. La Fundación Cerezales Antonino Icinia es una fundación cultural de carácter privado que está en este pueblo, en Cerezales del Condado, que es un pueblo que está en la provincia de León, en una comarca que ya cercana a la montaña de León, en la ribera del río Porma. Es un pueblo que tiene actualmente 40 habitantes en invierno, cuya población pues, crece mucho en verano, sobre todo por pobladores estacionales cuyas familias emigraron principalmente en los años 70, en el segundo éxodo rural, a ciudades como Bilbao, Barcelona, Madrid, incluso algunos directamente al propio León. Y que tradicionalmente se ha dedicado a la agricultura y a la ganadería de subsistencia. Hubo algunos momentos de la segunda mitad del siglo XX en los que hubo indicios de agriculturas un poco más industrializadas, como fue el lúpulo, como fue la menta. Me refiero más que industrializadas de monocultivo, en el que, de hecho, muchas familias de cerezales y de los pueblos de alrededor cuentan como el primer dinero en efectivo que llegó a su casa, lo llamaban el oro verde, porque era de la menta, y después del lúpulo también lo llamaban igual. Seguían siendo una serie de cultivos principalmente familiares, que en lugar de la subsistencia fueron para vender, pero seguían siendo una agricultura pequeña. Esto que veis aquí es la huerta que tenemos en la fundación, que nos sirve como laboratorio para muchos de los ciclos educativos y también artísticos que llevamos a cabo, y esos humanos y no humanos que hay en la fotografía son dos niñas y una compañera, o sea, dos participantes en un taller, y tres no humanos, tres bueyes, que son parte del... Bueno, dos bueyes y una vaca, perdón, que son parte del equipo no humano de la Fundación. Digamos que nuestro trabajo se articula en torno a estas tres líneas de trabajo: arte contemporáneo, música y sonido y etnoeducación. En arte contemporáneo tenemos un área de exposiciones en la que se realizan tres exposiciones al año. Una de ellas normalmente un proyecto en el que hay una fase de investigación previa a veces de entre 3 y 4 años, como es la que tenemos actualmente, en la que se implica todo el equipo, no solo el, entre comillas, área de exposiciones, pues tampoco funcionamos así como por áreas cerradas.
y que tiene además un impacto o viene de una problemática real del territorio. Esa foto que veis ahí fue de una exposición que se llamó Región los relatos, que hablaba de dos casos de estudio, de dos pantanos de la provincia de León, uno cerrado en los 80, Riaño, y otro cerrado en los años 60, el del Porma. Y actualmente hay una exposición que se llama Punto de ser nada, que tiene que ver con procesos extractivos del sector primario en la provincia, aunque no era inicialmente el objetivo, muy centrada en la minería, pero también en otras cuestiones del sector primario, ¿no? Y estas otras dos áreas, como os decía, música y sonido, que es de lo que os voy a hablar un poco más después, y endoeducación, como una perspectiva que asume tanto la Fundación como institución, como el equipo, como profesionales, en torno a saberes que ya estaban allí, como también antes decía Encarna, saberes asentados en el territorio que la Fundación se encuentra, bueno, que la Fundación se encuentra, que están allí antes de que la institución se forme, saberes que tienen que ver con la salvaguarda del territorio, saberes que tienen que ver con un campesinado que principalmente perdido ya desde principios del siglo XX, saberes que tienen que ver con la subsistencia, saberes que tienen que ver, bueno, con un conocimiento de todos los entresijos y factores que forman el territorio y, relativo a la mesa de antes, saberes no que tenían que ver con la naturaleza, sino que no tenían naturaleza, porque el campesinado no tenía una idea de naturaleza porque se consideraba dentro de ese sistema que ya nosotros desde el extractivismo hemos llamado naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas tres áreas me voy a centrar en un proyecto, bueno, en varios, pero voy a empezar por este proyecto que es Los sonidos de la escuela rural, que es el proyecto con el que yo empecé como trabajador en la Fundación, con un proyecto cofinanciado por la Fundación Daniel Inacaraso, que básicamente era la residencia de un artista, que en este caso era yo, en un colegio público, en el CRA Ribera del Porma, que es un colegio que está en cuatro pueblos. El sistema de colegios rurales en Castilla y León, pues básicamente son escuelas unitarias que hay en varios pueblos, pero que pertenecen al mismo colegio en el sentido administrativo. Es decir, en este caso son cuatro escuelas en cuatro pueblos que tienen el mismo equipo directivo, los mismos especialistas, y los que se mueven son los profesores y no los alumnos, ¿no? Bueno, los alumnos también se mueven porque son cuatro pueblos, pero van niños de 20 pueblos, así. Entonces, estaba diciendo, ¿qué es lo que suena? Y es el trenecito este de... Y entonces, esto, ¿no? Era un proyecto en este colegio. Cuando diseñamos el proyecto, aparece mucho esta frase, que no es mía, es un proverbio balinés, que dice, no tenemos arte, hacemos las cosas lo mejor posible. Y con esta intención, que engloba muchas cosas, o sea, que engloba muchas claves, esta frase que parece así como, bueno, como una frase sin más, ¿no? Pues, entre otras, que está en primera persona del plural, que desmitifica la palabra arte y que introduce el verbo hacer, bueno, todas las claves que podáis entrever. ¿Cómo surge este proyecto, Los sonidos de la escuela rural? Pues este proyecto surge de una colaboración previa que existe entre la Fundación como institución y el colegio, el CRA Ribera del Porma, que una de las escuelas es esta casa que veis aquí, que, bueno, esto es un mapa que hicimos en la escuela, y quería utilizarlo como representación del territorio porque, bueno, es muy clave que haya tantas líneas por ahí entremezcladas que van a dar a este edificio. Este colegio, bueno, esta relación que existe entre la Fundación y el colegio se había plasmado en proyectos, digamos, no con tanta vigencia en el colegio como fue este, proyectos más puntuales, y entonces se decide realizar o presentar esta convocatoria juntos en la Fundación y el CRA para esta ayuda externa, ¿no? Básicamente, el proyecto es una residencia que hago yo durante 3 años yendo 8 horas al colegio a la semana, o sea, 2 horas a cada una de las escuelas, en horario lectivo, en horario de matemáticas y lengua, y una colaboración de una compositora
y un colectivo, una agrupación que se llama Juventudes Musicales de León, que es una orquesta y banda de jóvenes un poco más mayores que los niños del colegio, un poco más pequeños que yo. Pero una de las cuestiones principales para entender el proyecto, más allá de ser un proyecto de creación sonora, de experimentación, tiene que ver con algo que nos encontramos en la mayoría, pero bueno, voy a decir en los medios rurales de España, seguro que del mundo, pero dejémoslo en un ámbito más cercano que es el que conozco, que tiene que ver con los imaginarios que hay sobre el medio rural, ¿no? Este proyecto lo que pretende es que el proyecto parta desde una perspectiva local para crear unos ciertos imaginarios de la cultura desde esa perspectiva local. Es decir, el medio rural en este país, por lo menos en lo que yo conozco, siempre ha importado sus representaciones de cómo era el medio rural, cómo eran los habitantes del medio rural y qué se suponía que debían hacer. Digo importado porque siempre eran unos poderes hegemónicos con acceso a medios de difusión cultural y política los que marcaban qué era el medio rural, qué era lo que ocurría ahí y, sobre todo, quiénes eran las personas del medio rural, ¿no? Entonces, esto era vital. Y además he puesto esto porque esto es una partitura gráfica que hicieron niños y niñas entre 6 y 12 años con una anotación totalmente inventada que representa el camino, desde el punto de vista sonoro, el camino que hacen dos niños, que son hermanos, para ir al colegio desde su casa, que está en el pueblo de al lado, al colegio, ¿no? Había también una cuestión clave, que era el proyecto era en horario de matemáticas y lengua, y era así, por no quitar horas ya bastante diezmadas a la educación artística, pero también porque había una intención de entender el acto creativo, en este caso el hecho musical, entre comillas, aunque casi nunca hablamos de música, dentro de la vida, es decir, no dentro de algo aislado que es el arte, que no sabemos muy bien lo que es, bueno, digo en el caso de en el colegio, bueno, nosotros tampoco. Entonces, era la idea de entender, más que si podemos hacer algo llamado música, algo llamado sonido, algo llamado arte, si podemos asumir eso como una perspectiva de entender el mundo desde lo sonoro, en este caso. Entonces ocurrían cosas como ese paseo sonoro que fue por uno de los pueblos y que llevábamos un cuaderno donde apuntábamos lo que escuchábamos, pero que hizo que descubriéramos ciertas cosas en ese camino. O, por ejemplo, cómo es la traducción, o sea, cómo es la representación de ese camino a otro lugar, ¿no? Esto es un invento que hicimos con piñas y con una caja de madera y con piedras y arena, que tiene aquí un micrófono, y entonces cuando se acciona suena como las pisadas de este camino. De hecho, es parte de esta pieza, este instrumento que inventamos. Entonces, tiene que ver también con una visión expandida de lo sonoro como una forma de entender el mundo, ¿no? También se relaciona además por una serie de conceptos clave con materias troncales del currículo, porque bueno, al final es un proyecto de escuela, hay que hacer como ese trámite, ¿no?, de entender el currículo y entonces se relacionaba con las materias troncales. Era importante hacerlo desde la experimentación y la improvisación. De hecho, como no tenemos arte y hacemos las cosas lo mejor posible, nosotros tampoco teníamos música y simplemente escuchábamos lo mejor posible. Entonces, voy a poner aquí un vídeo que tengo aquí fuera. De, por ejemplo, a lo que llegamos. Esto es un vídeo de un mes antes del confinamiento, digamos de febrero de 2020, que es cuando se quedó paralizado el proyecto. Vais a diseñar, ¿vale? Dos improvisaciones, ¿vale? Vais a coger el cuaderno y vamos pensando cómo nos gustaría que empiece, ¿vale? Si te empiezas a distraer otras cosas, ¿sabes lo que quiero? Bueno, ya está. Para acabar la improvisación.
Bueno, esto lo quería poner porque, aunque parezca así como el típico vídeo de niños tocando instrumentos en el colegio, claro, tiene que ver con que esto lo hicimos el tercer año. O sea, el primer año no tocamos un instrumento para nada. De hecho, hubo bastante reflexión sobre este tema, ¿no? Porque, como habéis visto, son los instrumentos que esperaríamos encontrarnos en un colegio. Pero, por ejemplo, veis estos, que son, esto fue el primer año, no se parecen en nada. Vamos, era todo instrumentos inventados, creados, o, sobre todo objetos, más que instrumentos. Y, de hecho, fue como una demanda que hubo en asamblea por parte de ellos, ¿no? ¿Cuándo vamos a tocar? Y dije, bueno, pues si queréis tocar, pues tocamos, vamos, compramos instrumentos y lo hacemos así. Y entonces, después de que en el segundo año introdujéramos este tema de los instrumentos musicales más al uso, pasó que, luego os pondré algún vídeo de algo que hicimos este segundo año, nosotros tuvimos una reflexión de que cuando tocábamos, pues estábamos Ojara y yo, Ojara es la compositora, y dirigíamos al ensemble. De hecho, ellos formaban parte de un ensemble más grande, con la orquesta esta de Juventudes Musicales, y bueno, y dirigíamos. Pues ya está. Pero claro, nos quedaba a nosotros, digo, estaría bien, ¿no?, que no hiciera falta que dirigiera a nadie. Entonces intentamos ir hacia atrás, con grupos más pequeños, a ver si podía haber alguna forma en la cual se pudiera improvisar en grupos más pequeños sin dirección, es decir, sin que hiciéramos falta Jara o yo. Es decir, que en el futuro ellos pudieran ser productores de cultura sin que necesitara que hiciera falta alguien, una figura como la mía o como la de Jara. Y algo también muy vertebrador del proyecto era la idea del empoderamiento del alumnado en un lugar como el medio rural, que la escuela es un catalizador fundamental. Hacíamos una asamblea todos los días. De hecho, aquí estamos tocando en la plaza porque la asamblea decidió que teníamos que salir fuera en febrero, que hace bastante frisquis. Y el tema de los cuadernos de escucha era una herramienta que teníamos como herramienta de reflexión, donde apuntábamos todo, ¿no? Pero bueno, era como algo que iba siempre con nosotros. Y esta, por ejemplo, también es una asamblea de febrero o así, que marcaba un poco las pautas de cómo nos habríamos contado si no hubiera habido una pandemia mundial que hizo que tuviéramos que paralizar el proyecto. Entonces, ¿qué os parecería si el vídeo de este año lo contarais vosotros? No. ¡Sí! Vale, sí. Sí. Mejor todavía. Yo creo que lo haríamos todos mejor, porque cada uno podría decir su opinión. Por ejemplo, mira, el otro día jugamos a Sillos Zombie y me gustó mucho. Mira, es que les enseñamos a veces juegos a los pequeños y nos divertimos mucho. Muy bien, está Bueno, básicamente esto era porque el tercer año de proyecto, que era este curso pasado en el anterior, habíamos como decidido centrarnos mucho en que lo aprendido se lo iban a enseñar ellos a los niños más pequeños. Esto era con alumnos de primaria, pues lo que querían enseñarles como determinadas cosas a los alumnos de infantil, que muchos eran sus hermanos y demás. Entonces, como esa idea de transmisores del conocimiento creado. Y después, por otro lado, nos habíamos centrado bastante en el tema este de la improvisación, ¿no? Entonces, llegó la enjundia justo para acabar, pero esto lo hago muy rápido. ¿Cómo puede un proceso educativo como este, que básicamente se llevó a cabo durante 2 años y medio en un colegio rural, con una media de alumnado de unos 12, 14 alumnos por colegio, en una institución cultural como la Fundación Cerezales? Pues esto se explica muy bien con la Puerta de los Perros. La Puerta de los Perros es un lugar que hay en un pueblo de los cuatro que se llama Santibáñez del Porma. Y la Puerta de los Perros, además de un lugar, es un dibujo que hay en ese mapa que habéis visto antes. Durante el
durante el segundo año, perdón, hicimos un mapa sonoro, bueno, un mapa de recorridos del territorio que habitamos, a partir de los recorridos que hacíamos de casa al colegio y del colegio a casa. Y entonces empezamos a situar en ese mapa el colegio, nuestras casas y, por último, cosas que veíamos y escuchábamos en ese recorrido, ¿no? Entonces, identificamos una serie de lugares que nos parecieron sugerentes, que están en ese territorio, para hacer una serie de composiciones a partir de los sonidos que sonaban allí. Y además lo hicimos mediante partituras gráficas como la que veis, que esta es en concreto la de la Puerta de los Perros. Bueno, estas fueron 8 piezas en concreto, de entre los 4 colegios, y eran piezas muy diversas, con notaciones, o sea, con grafías muy diversas también y sonidos muy distintos. Y empezamos un proceso de composición cruzada con Jara, con la compositora colaboradora del proyecto, en el que ellos enviaron sus partituras y algunas grabaciones sobre esos lugares y empezó un proceso de composiciones o cruzada híbrida, ¿no? Entonces, en el caso de la Puerta de los Perros, surgió esto, una partitura de orquesta en la que las notaciones que se habían inventado, que habíamos inventado en el colegio, se introducían en la partitura, ¿no? Y esto pues sonaba tal que así. ¿Qué ponía? Esto era un ensemble, que ellos formaban parte de este ensemble con una orquesta. Entonces, se compusieron varias piezas, esta era la que os decía, La Puerta de los Perros, pero, por ejemplo, esta fue una que la partitura original pues, se quedó tal cual, no hubo una segunda partitura, sino que esta era la partitura que seguían todos, que era la original, ¿no? Bueno, entonces, de este proceso, de estas composiciones que hicimos del mapa sonoro, surge como todas estas cuestiones, ¿no? Que llamó el tiempo en los procesos creativos, que al final es el tiempo en los procesos educativos que puede entenderse para ambos. Empezamos con la escucha. De esa escucha hay una conciencia del territorio, en este caso de lo que estoy hablando. A partir de esa conciencia del territorio y de lo que ocurre, de lo que somos nosotros en ese territorio, con nuestros recorridos y nuestras relaciones, surge un mapa sonoro. Sobre ese mapa sonoro, como soporte físico, visual, improvisamos, porque esto me lo he saltado, pero lo que pasó fue que con el mapa ya dibujado, pues eligieron lugares y empezaron a hacer con el mapa, improvisaciones sobre esos lugares, ¿no? Y lo que habían escuchado allí. Después eso lo pusimos en un papel con notaciones gráficas, hicimos unas composiciones colectivas que viajaron a alguien que hizo segundas versiones de algunas y de otras no. Y ya después vino el ensayo y el montaje, eso que en una función escolar tradicional sería el primer paso, aquí era como el noveno o quinto, y una puesta en común como consecuencia y no como objetivo, porque en ningún caso el planteamiento al principio de curso fue, vamos a hacer una pieza sobre La Puerta de los Perros para hacer un concierto para que vengan vuestros padres, sino que fue al revés. O sea, sí que se valoraba la idea del concierto, pero nunca pensamos que haríamos una pieza sobre La Puerta de los Perros, ni mucho menos. Claro, no hay nada menos sugerente en ese pueblo que La Puerta de los Perros. Pero salió porque es una consecuencia. Otras consecuencias. Consecuencia uno para la institución. Que ahora hay programas fuera de la zona de confort. Y hablo de programas como con el que estamos ahora, que ya no es en escuela por condiciones ajenas a nosotros. Pero bueno, es otra cosa, otro programa, que es Secuencias. Secuencias es un programa de intervenciones sonoras en el espacio en el que invitamos a músicos a hacer intervenciones, con cierto site specific para un lugar. Para un lugar que no es una sala de conciertos, no es una sala como esta, sino que es un sitio como ese, por ejemplo, que es una cantera de caliza abandonada,
que hay en Acisa de las Arrimadas, que es un pueblo que está a 40 kilómetros de Cerezales. Digo fuera de la zona de confort porque no hay nada más rollo para los trabajadores de la institución como tener que organizar un concierto a 40 kilómetros del lugar donde trabajan, en un sitio al que no se puede acceder en coche, o sea que todo eso, todo lo que hay ahí lo subimos pujando, y donde había muchísimas variables, como que había pasaba un tren por al lado, ¿no? Y había un paso a nivel sin señalizar, o sea, sin barrera, con un público de 80 personas, bueno, como muchas variables que podían salir mal y afortunadamente ninguna salió mal. Porque digamos que el proceso con los artistas puede ser como otros muchos, pero el proceso para la institución de tener que organizar un sarao como este, además lejos de la zona de confort, lejos del auditorio o de la sala de exposiciones de la institución, es un lío, ¿no? Además, todo ese proceso que se sigue de la escucha, de la conciencia del territorio, que exponía antes así como un decálogo, impregna cómo es el trabajo de investigación con estos artistas, que ya no es alguien a quien llamamos para dar un concierto, sino que son una serie de estancias que duran 15 días, 15 días como repartidos a lo largo de 6 meses, porque se entiende que el proceso que queremos hacer no es un concierto al uso, no es alguien que puede venir, tocar e irse, sino que es otra cosa, es una escucha del territorio y cómo puede sonar este músico, este artista en ese lugar, y conlleva otro tipo de programa, que también eso es fuera de la zona de confort porque lleva bastante curro. Consecuencia 2, que hay un análisis y autocríticas incómodas de este proyecto que fue Los Sonidos de la Escuela Rural, que vino una pandemia, se paralizó y después del curso siguiente no hubo proyecto. Y no hubo proyecto porque, además de que la Junta de Castilla y León en su bienhacer, como que, bueno, técnicamente prohibió toda actividad extraescolar dentro del colegio, pero no fuera, lo que creó un buen agravio comparativo para las familias que no podían pagar clases extraescolares, pero no pasó nada con las familias que llevan a sus hijos al conservatorio o a escuelas de música privadas donde sí podían ir. Dentro de esa casuística, no hubo una implicación del profesorado como a nosotros nos gustaría, no por la pandemia, sino ya antes. Eso se vio después de la pandemia, que no hubo manera de encontrar un término medio entre que yo ya no podía ir, a lo mejor porque la Junta no lo permitía, que yo como externo fuera 2 horas al colegio, pero tampoco encontramos un medio camino de que el profesorado se formara o yo les diera unas directrices y ellos hicieran el proyecto. No hubo ese camino y creedme que lo intenté bastante. Luego tampoco encontramos la vinculación por parte de las administraciones que nos hubiera gustado, especialmente por la Junta, que es de quien depende principalmente la educación, bueno, en Castilla y León, en todos los sitios, de la Junta, pero tampoco de otras administraciones que a lo mejor podrían habernos echado un cable y que conocieron perfectamente el proyecto. Y entonces ahí sale esto de qué hicimos mal, ¿no? ¿Cómo se tejen esas redes para que esto no hubiera pasado? Bueno, hubiera pasado esto u otra cosa, porque no se puede atender a todas las casuísticas, pero sí que nos enseña que en un proyecto como este hay diversidad de agentes y que no es lo mismo que otros programas que a lo mejor lleva la institución, bueno, esta institución o cualquier otra, en los que a lo mejor simplemente es un proceso de producción o un proceso educativo. Claro, aquí hay maestros que van y trabajan de 9 a 2 y luego se van a su casa, maestros más implicados, maestros menos, hay trabajadores de una institución cultural, hay niños que viven en el pueblo, hay niños que no viven en el pueblo, es decir, como muchísimos agentes, ¿no? Te lleva a pensar en algo que me gustaría luego sacar como a debate, que es como la limitación de los individuos, es decir, la limitación que tenemos como trabajadores y profesionales, que a veces tenemos como varios ingredientes y nos falta alguno y en realidad no podemos, o sea, como que ya se escapa a nuestro hacer. Y las limitaciones de los colectivos, en este caso de instituciones, como en el caso este de la Fundación, que tenía hubo un momento que tenía los recursos, tenía los trabajadores, tenía todo, pero no podía hacer el programa porque no dependía solo de ella. Y la consecuencia 3, que bueno, más que una consecuencia, es una constatación de un hecho, que es la necesidad de procesos largos. Claro, después de un proceso como el de Los Sonidos de la Escuela Rural, cualquier otro proyecto educativo
como que ya no vale. O sea, suena así un poco tal, pero me refiero a cualquier otro proyecto que implica un taller de 5 días, los hay, son interesantes, pero ya no los quieres tener si no va a haber... O sea, prefieres invertir todas las fuerzas en un proyecto a largo plazo, que igual no tiene que ser 3 años, pero evidentemente que no son 2 días, a hacer mucho o hacer más a corto plazo, ¿no? Y eso, por ejemplo, en nuestro caso, llevó a una reflexión profunda de la importancia que hay en el medio rural de trabajar con escuela. En un medio rural como en el que trabajo yo, la densidad de población es de 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado, el único catalizador que hay de cualquier actividad ahora mismo es la escuela. La escuela y el bar, pero el bar en algunos lugares cierra en invierno. Quiere decir que es verdad, la única institución, el único lugar, el único espacio que existe que pueda catalizar algún tipo de acción colectiva en pueblos de 40, 50 habitantes, donde la densidad de población es la que es, por mi experiencia, igual en otros hay otros, es la escuela. Y eso nos hace pensar en pasar de la anécdota, que también lo decías, bueno, no sé quién de los dos lo decía, de lo eventual a lo significativo, a lo que tiene una duración, tiene una permanencia en el territorio. Y quiero leer una cosa y con esto acabo. Hablo de este proyecto en un artículo que escribí hace un año ya y hablaba sobre una problemática que surgió en el proyecto, ¿no? Esta escuela, una de las 4, tiene un aula muy estrecha e incómoda que no cumple con las necesidades de los niños. Por otro lado, en esa misma escuela hay una sala de profesores y un despacho poco utilizados, consecuencia de que los espacios de trabajo de maestros y alumnos son la mayoría del tiempo los mismos. Perdón. La asamblea en la que surgió esta problemática giró en torno a la idea de hacer otro colegio, de ampliar el que tienen, de tirar un tabique, de cambiar el edificio. Hablamos sobre quién era la responsabilidad del colegio, del ayuntamiento, de la junta, del presidente del gobierno. El colegio que tenemos, arquitectónicamente hablando, nos lleva a imaginar la escuela que queremos, conceptualmente hablando. Una escuela en la que podamos pensar cómo sería nuestra aula si pudiéramos pedir a un vecino el uso del terreno colindante o si hubiera otros edificios en el pueblo susceptibles de ser utilizados. Aunque otras experiencias nos demuestran que los agentes implicados en un proceso educativo pueden abordar la arquitectura de la escuela desde el proyecto pedagógico, lo reseñable en nuestro caso no es tanto la reflexión sobre la propia arquitectura, sino el hecho de que surja y cómo lo hace. Un proceso creativo genera preguntas y esas preguntas nos pueden llevar a pensar en la escuela que queremos. No parece difícil que en un lugar donde la escuela es un espacio tan relevante, esa reflexión acabe expandiéndose al resto del pueblo y el territorio y que convierta a los niños en agentes críticos de su entorno. Si realizáramos un mapa de recorridos, como el que habéis visto antes, la cartografía nos indicaría que hay un número amplio de habitantes del medio rural que se desplaza todos los días al colegio relacionándose de una u otra forma con el territorio. Las líneas irían por lugares diversos y llegarían al mismo punto, la escuela. Veríamos que las líneas transitan por espacios públicos que son totalmente cotidianos para sus habitantes, lugares que hay en todos los pueblos y que a la vez solo hay en los suyos. Lugares que pueden ser el patio del colegio por la mañana y un parque por la tarde, la sede de una comida popular en primavera y una bolera en verano. Y en todos esos espacios los niños pueden participar en la vida pública si los consideran propios y se reconocen a sí mismos como sujetos políticos. Quería acabar con esto y, bueno, también, además de esta reflexión sobre la escuela, respondiendo a la pregunta de cómo puede influir un proceso educativo en una institución, lleva a la creación de un área, que ahora mismo soy yo solo, pero de cómo se llevan ahora a cabo los programas de investigación y creación con músicos y con artistas sonoros, son una consecuencia directa de cómo se realizó un proceso educativo en la escuela con estos niños y con estas niñas. Y ya está. Gracias. Pues yo creo que ahora podemos hacer, bueno, a ver si también podemos hacer intervenir también al público, que antes no nos dio mucho tiempo, porque creo que además habéis establecido también muchos vínculos, por ejemplo, con la exposición de Pamen, Encarna también los generó con Ruth y después entre vosotros habéis tocado también muchos puntos troncales que son muy significativos, ¿no?
pues desde los procesos largos y darle el tiempo necesario a los proyectos para que pueda haber procesos de implicación y que se vertebre también en el propio territorio, la importancia de la escuela. Bueno, yo creo que en el caso de Encarna, la escuela también fue una gran alianza en ese proceso de cambio dentro del museo, pero también el tejido, el asociacionismo, creo que te ha dado muchas claves, ¿no? Esa era una de las preguntas, por ejemplo, que quería lanzar. La escuela, evidentemente, en el espacio, en el territorio en el que desarrolló el proyecto, está desarrollando el proyecto Luis, es fundamental, pero después también creo que el tejido asociativo también da muchas claves de mecanismos de participación de esa ciudadanía y de poder hacerles partícipes de los espacios que deben de ser los museos, más allá de sus muros, ¿no? Y de alguna forma también me gustaría saber cómo la ciudadanía dentro del proyecto de la Ribera Sacra tiene también voz o participación dentro de esos procesos artísticos. Pero vamos, yo lanzo todas esas preguntas y también que la gente participe. Yo iba a empezar con lo del tema de la escuela y lo del porque lo ha lanzado y yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es partir de que el primer recurso, y no me gusta hablar de las personas como recurso, pero lo primero que tiene que tener una institución que se dedica a la cultura es personal, ¿vale? Entonces, partiendo de eso y de que al final, si te dedicas, sea vosotros, nosotros, tal, está claro que yo empecé diciendo que la educación es transversal a todo y es lo que va a poder cambiar en la institución. Lo que nos ha traído la pandemia es una nueva forma de relación. Hemos detectado que no estábamos tejiendo las redes de verdad como las debemos tejer. La educación formal iba por un lado, la educación no formal iba por el otro. Y eso se visibilizó en cuanto a que muchos proyectos en los que la familia no estaba implicada como debe estar, porque era exclusivamente algo del profesorado, pues ¿qué importa? Que sabían qué, pero no sabían de qué. O sea, no conocían los proyectos en profundidad. Nosotros lo que hemos visto y lo que creo que hay que hacer es tejer las redes y entender la educación como un todo, ¿no? Incluso lo que son los modelos de aprendizaje, de aprender a ser, a hacer, a vivir juntos y a conocer. De hecho, es la primera vez que la programación, que es una programación, volvemos, de continuidad, incorpora dentro de la propia programación el material para el profesorado, el material para las familias y el material para los niños y las niñas. Es curioso porque es una manera de que si el proyecto patina, porque, a ver, lo bueno es hacer de colonizador, o sea, de predicadora, ¿no? Ir a buscar y tener en tu territorio esos nexos a donde vas. Y otra de las cosas maravillosas, que en este caso, porque hay que verlo en positivo, que esa sí que ha sido buena, ha sido la implicación del mundo del artista en los proyectos de la institución, pero en los proyectos desde el punto de vista educativo. Es decir, y además al artista le gusta formar parte del proceso educativo. No es esto de que no, solamente expongo mi trabajo, yo no quiero saber nada, ni de niños, ni de mayores, ni de nada. Y es algo que es maravilloso descubrirlo. De hecho, en estos dos años, la mayor parte de los proyectos, en nuestro caso ya antes, ¿no? Porque llevamos todo, ha sido estudio abierto, siempre ha sido trabajando así con la comunidad. Pero ha sido descubrir lo abiertos y la generosidad del mundo de las artistas y de los artistas para formar parte del proceso educativo, ¿no? Y entonces, cualquier asociación, fundación, empresa, institución pública, creo que se tiene que dar cuenta que la educación va a ser la clave que va a marcar la hoja de ruta, porque dentro de la educación está el plan a seguir, la hoja de ruta. El que no sabe para dónde va, a cualquier ser camino le sirve. Pero esa es la clave del momento. La clave del momento es esa, es insistir. Y luego, también en cultura nos movemos muchísimo en la abstracción. Curiosamente, el ser humano, muchas de las personas no tienen capacidad de abstracción. Muchos de los niños, hasta los 14 años, carecen de capacidad de abstracción. Y nos gusta mucho movernos en términos de abstracción, por eso muchas veces a la hora de llegar, en los procesos no llegamos, no somos efectivos en muchos de los proyectos, no cumplimos los objetivos que marcamos. Es decir, un proyecto tiene, cualquier proyecto tiene un componente. A día de hoy
en el que hay que integrar a todo el grupo, toda la comunidad, a partir del minifundio mental y formar parte de las CES, de colaborar, co-crear, compartir. Y esa es la clave de los verdaderos proyectos que sirven. Lo demás son iniciativas. Son iniciativas. Por eso, cuando ves proyectos, le hablaba a Carlos, digo, jo, qué pasada, ¿no? O sea, el proceso, ver año a año, la incorporación, o sea, y bueno, lo vuestro ya es que es, yo llevo tantos años utilizando muchas de vuestras cosas, utilizando el plagio como fuente de inspiración, que vamos, es que eso es una gozada. Pero bueno, vienen tiempos duros para la lírica, estamos ante, con lo cual hay que reinventarnos. Creo que es importante el de resistir, es reexistir y reinventarse con nuevos códigos. Nosotros el tema de lo de la web es precisamente primero por el concepto de interdisciplinariedad, o sea, lo de la división de las artes. Creo que eso sí que es un anacronismo a la hora que hay que superar, o sea, lo que es el arte como un todo, ¿no? Y luego, no sé, se me ha ido la pinza, no sé qué iba a decir. ¿Algo? Ah, sí, lo de la webserie, que lo que pretendíamos era el incorporar esos códigos que la niña, igual que habéis hecho vosotros con la música, la literatura, utilizar las artes como un todo, precisamente para enriquecer. Entonces, la webserie tiene, lo que hace es que al acabar la webserie, donde se va haciendo todos los capítulos de cómo van haciendo el Museo Social, la red, bla, 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 son capítulos, ¿no? Y luego son las niñas y los niños los que generan su guión y tienen sus propias, van incorporando los capítulos con distintos, trabajando con distintos artistas, creando también su, y pues incorporar también nuevos lenguajes, ¿no? Yo creo que has hecho un cierre perfecto. No sé si quiere aportar alguna reflexión alguna de las personas presentes. Yo creo que están cansados, ¿eh? De aguantarnos bueno, toda la tarde. Bueno, pues entonces agradeceros la participación en la jornada. Para mí ha sido un placer. También a vosotros la presencialidad, que también es importante. Y a todas las personas que nos siguieron en streaming o que puedan hacer uso, consultar el contenido, que al final bueno, es algo bueno que nos ha traído la tecnología, que mucha gente que a lo mejor no ha podido estar hoy aquí, pues ha podido formar parte más o menos activa también de esta jornada. Nada, que seguís enredados, al final siempre en este tipo de eventos, ellos ya lo saben. Tú eres nuevo en esto, pero nosotros nos vamos encontrando. Lo más importante de este trabajo son las redes, ¿no? Y lo ha demostrado. Y en las redes, una vez entras, no eres capaz de salir. Muchas redes y de afecto. Un agradecimiento especial a todo este personal que está hasta las tantas, el personal de consejo que se tiene que quedar hasta las tantas. Asistiendo para que todo funcione. Para que todo funcione. Formáis parte de esta red importante que al final no deja de ser de afectos. Gracias.